Cambiamos de asunto para acercarnos a lo que ya llamamos la tira cómica de Sánchez y familia, aunque puñetera gracia que tiene, la verdad, para que nos vamos a engañar. Miren, Tellado ahora abre la puerta a que el Partido Popular llame a Begoña Gómez al Senado. Dice que no descartan nada, pero oigan, ayer escuchamos a Borja Sémper diciendo, no, pero es que nosotros a quien hacemos oposición es a Pedro Sánchez, no a su mujer. Pero oiga, ¿en qué quedamos? Juan Solaeche, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Pero esto qué es? Bueno, la verdad es que el PP se enfrenta a una decisión histórica, ¿no? Por la posible citación de Begoña Gómez, esposa de Sánchez, a declarar en la Comisión de Investigación del Senado. Fíjate que nunca antes un presidente en funciones había enfrentado la imputación de su cónyuge en todos los años de democracia que tenemos. Fíjate, Pedro Sánchez no ha dimitido, que es lo que tenía que haber hecho desde el primer momento, lo que ha generado críticas y dudas sobre la integridad de su administración nacional e internacionalmente, ¿no? Miguel Tellado, portavoz del Congreso, no ya lo que diga Borja Sémper, sino que, bueno, Miguel Tellado... Juan, ¿te puedes acercar un poquito al micrófono, por favor? A la vista de... Mucho mejor, gracias. Gracias. A la vista de las nuevas pruebas, pues lógicamente no descarta el tener que llamar inexorablemente a Begoña López, ¿no? También es un mensaje de que nadie está por encima de la ley, ¿no? Incluyendo los familiares de altos cargos. Recordemos cómo a Mariano Rajoy le llamaron a declarar, ¿eh? En fin, esto es una señal de debilidad institucional y falta de transparencia en el caso del que PP, el Partido Popular, no lo llamara a declarar. De llevarse a cabo la citación de Begoña, sería un precedente sin igual en la política española, con implicaciones profundas, tanto en el gobierno como para la democracia de este país, ¿no? La decisión de Sánchez de no proteger a su esposa en el proceso judicial puede ser vista como un acto de ambición política en el que el presidente prioriza su carrera. Esto plantea interrogantes sobre los límites a los que está dispuesto a llegar para mantenerse en el poder y las repercusiones que esto podría tener en su vida personal y política. Yo estoy convencido que si Pedro Sánchez, en el momento en que el juez Peinado imputa a Begoña Gómez los dos delitos en principio, y imagino que saldrán más, él tenía que haber dimitido, pero vamos, sin ninguna duda, no estaría su esposa expuesta a este nivel mediático, además internacional. Y bueno, todo esto se hubiera evitado dimitiendo y convocando nuevas elecciones, que es lo ortodoxo y es lo ético. Juan Solaeche, muchísimas gracias por este análisis y esperamos verte la próxima semana por este tu programa y aquí en El Plato. Muchísimas gracias. Siempre es un placer acompañarte. Un saludo.